Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenidos al webinario Error Médico en Cirugía, organizado por la Asociación de Cirugía de Santa Fe. Para mantener el orden de la sala, deben tener sus micrófonos desactivados y pueden ir haciendo preguntas por el chat que serán respondidas al final. El disertante es el doctor Alberto Ferreres y el moderador es el doctor Adolfo Fleischmann. Como comentadores tenemos al doctor Miguel Apodaca, al doctor Julio Bedini, al doctor Pablo Perelló, doctor Gerardo Gastaldi, doctor Ricardo Skowick y doctor Rolando Dalaglio. El coordinador organizador es el doctor Luis Moulin, tesorero de la Asociación de Cirugía de Santa Fe. Buenas tardes, doctor Moulin, puede comenzar cuando quiera. Bueno, hola, buenas noches a todos. O sea, agradezco a todos los que están participando, principalmente al doctor Alberto Ferreres, que se toma un poco de su tiempo para compartir su experiencia con nosotros. En nombre de la Asociación de Cirugía, doy gracias a los presentes por presenciar la charla y le voy a dar lugar al doctor Adolfo Fleischmann, que lo elegimos como moderador de la charla por su experiencia. Ante todo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Bueno, tengo el honor de presentar al doctor Alberto Raúl Ferreres, médico recibido en la UBA, abogado también recibido en la UBA, doctor en medicina, profesor titular de cirugía de la UBA, profesor de cirugía y ética de la Universidad de Washington City, Estados Unidos, miembro del American College of Surgeons, Academy of Master Surgeons Educator, jefe de servicio de cirugía general en el Hospital Asociado Dr. Carlos Bocalandro, expresidente de la Academia Argentina de Cirugía, relator del relato oficial de error en cirugía en el Congreso Argentino del año 2009, gobernador del capítulo argentino del American College y médico forense de la Justicia Nacional. Entonces, sumamente grato de escucharlo. Con toda atención. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Fleischmann, por su gentil introducción. Muchas gracias, Luis, por la cordial invitación. Siempre es un placer estar con los colegas santafesinos. Y bueno, vamos, como bien dijo el doctor Fleischmann, este fue el relato oficial que me tocó y que me fue asignado en el año 2009. Y sigue representando un tema y un talón de Aquiles para todos los cirujanos, y cada vez más hay preocupación en todo lo que tiene que ver con la seguridad del enfermo quirúrgico y en la prevención del error humano en cirugía. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y este es un poco el marco de la conferencia. El título que me había planteado el doctor Moulin fue: ¿por qué sucede el error? Y bueno, si empezamos y nos dedicamos nada más a que por qué sucede, creo que se van a llevar una respuesta bastante incompleta. Entonces vamos a hablar, vamos a hacer una introducción, vamos a ver que el tema del análisis de los errores en cirugía es bastante antiguo. Vamos a tratar de brindar un marco conceptual con las distintas teorías del error humano. Vamos a abocarnos indudablemente, porque así me lo han pedido ustedes, las causas, lo que llamamos la etiopatogenia. Vamos a hablar un poco también de la clasificación del error, porque eso nos va a ayudar a entender un poco mejor por qué se produce, y algunos mensajes para llevarnos como corolario de esta charla. Indudablemente que el tema del error en cirugía ha dado lugar a mucho humor. Y fundamentalmente uno se pregunta por qué tan asociado a los cirujanos y menos a otras especialidades. Y bueno, uno de los motivos puede ser porque el quirófano es el lugar más frecuente para la producción de eventos adversos. El Harvard Medical Malpractice Study 1, el primero de ellos, de Brennan y Lipp, consideró que 40 al 50% de los errores de un hospital se cometen en la sala de operaciones. Y les pido que por favor tomen con pinzas este trabajo, porque vamos a volver a él y vamos a analizarlo un poco más en detalle desde el punto de vista metodológico. Cuando uno habla de error,
Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, las primeras dos acepciones ya nos dan un poco un panorama. La primera acepción es un concepto equivocado, un juicio falso. Y la segunda es una acción desacertada o equivocada. Las que pueden entrar en ese concepto de cosa hecha equivocadamente. Y con lo cual ya distinguimos que hay errores que tienen que ver con la toma de decisiones o de planes. Y errores o acciones que son desacertadas o equivocadas, y cuando hablas de acción es algo que hacemos, y en general cuando uno hace es un error que tiene que ver con la técnica o con la habilidad. Sí, se sabe que el 70% de la actividad de un cirujano es toma de decisiones y un 30% es actividad manual o destreza, entonces vamos a ver los errores en la toma de decisiones y los errores en la realización de acciones o de maniobras. Ya se habían dedicado al error en Roma, esta frase, el errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico, fue atribuida tanto a Plutarco como a Lucio Séneca el Viejo, y Alexander Pope consideró esa frase habitual que utilizamos, errar es humano, y perdonar es divino, un escritor inglés de los inicios de la Edad Moderna. ¿Pero de qué hablamos realmente cuando hablamos de error, como dice Humpty Dumpty, ese personaje de Alicia en el País de las Maravillas? Porque a veces no nos ponemos de acuerdo y a veces confundimos. Y a veces se confunde error con responsabilidad o con mala praxis. ¿Y por qué es importante hablar del error? Porque muchas veces a punto de partida de nuestros errores se comete un daño en el enfermo cuya máxima expresión de gravedad y de severidad es la muerte de ese enfermo. Entonces eso nos preocupa. Y recordemos siempre que el error impacta en dos víctimas. No solo el paciente, sino en el médico o en el cirujano que lo provocó. Con este diapositivo, ¿qué quiere ilustrar? Cuando hablamos de error y hablamos de mala praxis, hablamos de dos dimensiones que son totalmente distintas y que lamentablemente, por la legislación en nuestro medio, hace que no se pueda hablar de error con absoluta tranquilidad para mejorar los sistemas de salud, porque siempre existe el riesgo de, como yo lo he volcado en muchas charlas, ¿qué pasa con el error? Llega a la justicia. Y fíjense, no hace tanto, el año pasado, martes 6 de agosto, este sanatorio al cual yo quedo en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, fíjense, mala praxis, la clínica de la pierna amputada por error suma 11 denuncias. Y entonces uno empieza, cuando no está familiarizado, pero esto fue un error, fue una mala praxis. No, esto no hay duda de que fue un error. ¿Y en qué consistió el error? El error consistió en no marcar adecuadamente el lugar de la cirugía, el miembro de la cirugía, y por eso se incurrió en lo que se llama la cirugía del lado equivocado, que incluye la del lado, la del paciente equivocado, la del segmento columnario equivocado o la del órgano equivocado. Le tenían que operar el codo y lo operaron el hombro. Lo tenían que operar a Pérez y lo operaron a Gutiérrez. ¿Pero qué pasa con este error? Este error es tan grave, es tan inexcusable que se asemeja y asimila a la negligencia. Y ahí es cuando el error empieza a cobrar vida en la justicia, cuando el error es grosero y cuando el error es inexcusable, y es lo que pasa en este caso. Pero por eso esta charla no va a tener que ver con la mala praxis, como bien yo lo dije en mi relato, sino con el análisis del error humano en la especialidad que nos concierne a todos los que estamos escuchando. Y fíjense, en este diapositivo trato de resumir un poco el impacto y por qué es importante conocer algunos detalles más. Obviamente que el error se produce y se produce en todos los ámbitos, en los mejores y en los no tan buenos. Y es importante que nosotros conozcamos los errores que se producen y por qué se producen,
Porque a punto de partida del conocimiento, y sobre todo el conocimiento de los errores ajenos, vamos a poder desarrollar mecanismos de prevención. Estos mecanismos de prevención indudablemente van a repercutir y tener un impacto en lo que es la seguridad de los pacientes quirúrgicos. Y si tenemos más seguridad, vamos a tener más calidad y obviamente vamos a tener mejores resultados, mejores outcomes. Y si tenemos mejores resultados, indudablemente, las implicancias médico-legales van a ser sensiblemente menores. Cuando la Universidad de Michigan decidió darle prioridad al tema del error en cirugía y a los mecanismos de denuncia, de notificación, de transparencia y de resarcimiento, el número de demandas cayó abruptamente, porque ¿quién le iba a hacer un juicio a la Universidad de Michigan si habían adoptado una conducta de transparencia y de comunicación de los errores y implementaron un sistema basado en los pacientes a los cuales los pacientes familiares estaban obligados a denunciar? Y esto que parece tan reciente y parece que se hubiese iniciado a partir del 2000 con la publicación de una serie de libros, vamos a ver que no es tan así. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Perfecto, bárbaro. Y el primer antecedente lo vemos en el papiro de Edwin Everts, en el caso 14. Y este es importante destacar porque no solo habla del error. Fíjense, si el hueso reparado es un ser y el esclavo sufre, el cónclave de ancianos será convocado y deliberará en caso que el sanador desconozca su error. Se menciona el error del sanador, del healer. Pero es el primer antecedente también del Ateneo de Morro y Mortalidad, donde el grupo de expertos, representado por los ancianos, iba a discutir qué era lo que se estaba haciendo bien y qué era lo que no se estaba haciendo tan bien. Más adelante, en la antigua Persia, tenemos el primer código escrito, donde frente a la posibilidad de un error, hay una asignación de culpa y por ende, castigo. Obviamente que si ustedes leen la ley 218, este castigo se ejecutaba exclusivamente si el ojo era el perteneciente a un ciudadano libre. Porque si se trataba de un esclavo, la única obligación era reponer al esclavo. Y acá vemos tres prohombres que han tenido una significación importante en el desarrollo de los conceptos de error en cirugía. Este que vemos acá, el lado izquierdo, es Ernest Avery Goldman, quien fue expulsado de la Universidad de Harvard y del establishment de Massachusetts por sus críticas virulentas a los errores de los incapaces. Él estableció un hospital que llamaba el Hospital de los Resultados, o el Hospital de los Outcomes. Si algunas van a la sede de la Joint Commission en Oak Brook, en las afueras de Chicago, van a ver las pancartas manuscritas. El del medio es Cabot, que tiene una obra señera, yo la tengo acá en la biblioteca, por eso estaba mirando para arriba, el significado de lo correcto o lo incorrecto. Analizó en una primera publicación en JAMA, la correlación entre los hallazgos autópsicos de 1000 autopsias y los diagnósticos clínicos, y después una segunda serie de 1500, y encontró y describió una serie de errores importantes, muchos de ellos fatales. No ser nombrado profesor en la universidad, titular en la Universidad de Harvard, lo sumió en una gran depresión, se convirtió en un clérigo, y se dedicó a disertar por ética a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Y este que ustedes ven acá, hacia la derecha, es un cirujano que nació en Budapest, que posteriormente emigró a los Estados Unidos y obtuvo su título en la Universidad de Rush, en Chicago, Max Thorek, creador del hospital que aún hoy lleva su nombre en Chicago, y escribió este libro, Errores quirúrgicos y cómo evitarlos, que está prologado por Arthur Bevan, y en el prefacio considera que el primer gran error en la cirugía innecesaria, y el segundo, la realización de un procedimiento quirúrgico por un cirujano que no está adecuadamente entrenado, y creo que sigue siendo esto una gran verdad.
Más cerca en el tiempo, Popper, filósofo, y McIntyre, un cirujano, plantearon la necesidad de una nueva ética en esta publicación del British Medical Journal, hablando respecto del tema de los errores en el proceso de atención médica. Lucian Lipp, un cirujano pediátrico de la Escuela de Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, fue quien aplicó los conceptos de Reason al tema de error. Esto salió publicado en JAMA en 1994, pero estuvo dando vueltas 4 años porque no se animaban a publicarlo por el impacto que esto podía tener. Y así llegamos a la publicación de esto, de este libro, de Errar es Humano, del Instituto de Medicina, que actualmente es la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y esta extrapolación de resultados lleva a la posibilidad de que hay 44.000 a 98.000 muertes por errores en medicina. Y estas cifras se basan en estos dos trabajos. El Harvard Medical Malpractice Study 1, que lo comentamos al principio. Pero esto es una evaluación retrospectiva de documental médica, de juicios, de atenciones médicas que fueran sometidas a juicio en un ámbito que era la ciudad y el estado de Nueva York, pero predominantemente la ciudad de Nueva York en la época del el manejo gerenciado, del managed care. Y no fue evaluado por médicos, sino que fue evaluado por personal que se dedicaban a estadística. Hay muchas cosas que no se pueden saber, y si nos movilizamos y recurrimos al modelo de Donavedian, de estructura, proceso, resultado, para saber si hubo error o no, hay que estar presente en el proceso. Y tenemos que tener normativas respecto de cómo se deben conducir los procesos, y es una de las grandes faltas que tenemos nosotros los cirujanos. Y este otro estudio se hizo en el estado de Utah, Colorado, con una incidencia totalmente distinta de litigiosidad médica, sensiblemente inferior a lo de los a lo de la ciudad de Nueva York, y casi una década después. Entonces, estas cosas son las que nosotros y ustedes deben saber cuando se dicen los números de estos estudios. Por supuesto que mucho se habló del aporte de la aviación. Este número del British Medical Journal se dedicó exclusivamente al tema del error y la salud de los pacientes, sobre todo replicando las enseñanzas. Y para resumirlo, con esta diapositiva voy a tratar de ilustrarlos. La de la izquierda es como se volaba antes, solo, pocos instrumentos. No había listados de verificación o checklist. Y fíjense cómo se vuela ahora. Piloto y copiloto en una cabina estéril. Múltiples mecanismos de chequeo, de revisión y de double check para evitar cualquier inconveniente. Y ahora sí vamos al marco conceptual. Y cuando uno habla de error, lo vincula con estos tres significados de manera alternativa o a veces simultánea. La causa de algo, el cirujano erró y por eso la muerte. La acción, tomé la ampolla equivocado, corté donde no debía cortar. O el resultado de una acción, como aseverar 98.000 muertes por año en Estados Unidos se deben a errores. Pero de los signos, lo que no tenemos que tener duda es de que el error es involuntario. Nadie, cuando a mí algún juez me pregunta, pero esto fue un error grosero, un error. Doctor, sepamos que un error no debería ser punible, porque es algo totalmente involuntario. Pero sí, obviamente, evidencia que hubo un fracaso en la tarea o en el desempeño, y que no fue deseado si hubo alguna regla o un estándar, y nosotros nos apartamos de esa regla o de ese estándar. Mucho ha aportado la psicología cognitiva en el mecanismo de los errores. Y así hay errores que pueden tener que ver con la planificación, errores que pueden ver con el almacenamiento de reglas o normas, errores en la interpretación, que uno de los ejemplos clásicos hoy por hoy, a punto de partida del trabajo de Leil Stewart y Larry Webb,
sobre evaluación de lesiones quirúrgicas de la vía biliar. La misinterpretación que se traduce en lo que se conoce también como el sendero del jardín. Una vez que malinterpretamos unas estructuras, es muy difícil dar marcha atrás, parar y dar marcha atrás, sino que en general uno sigue. Una vez que uno confundió la desembocadura del cístico en el colédoco, por mala tracción o por otras causas, una vez uno ya empieza a cortar clips, sigue y reseca la vía biliar en dos porciones. Y por último, los errores de ejecución que tienen que ver con los errores manuales o técnicos. Y en esta diapositiva lo que traté fue de resumir los conceptos de Rasmussen, John Rasmussen y su discípulo James Reason, que son los que promovieron todo el tema del error en la industria y cuyas enseñanzas fueron adaptadas. Rasmussen calificaba el error de acuerdo al nivel en que se producía. Violación a las destrezas, violación a las normas o de conocimiento. Mientras que Reason los clasificó de acuerdo al tipo, en lapsus, errores o equivocaciones. Y así vamos a tener que los errores de destrezas a nivel de las destrezas Rasmussen se correlacionan con el tipo de error lapsus y tienen que ver con los errores de ejecución y es bastante extendido, sobre todo en aquellos que están en formación. Cuando el error se produce a nivel de las normas según Rasmussen, es un tipo de error y tiene que ver con la planificación y este es el más común en los expertos. Y frente a las situaciones nuevas, el nivel puede ser el de conocimiento, según Rasmussen, y se traduce en una equivocación, que tiene que ver con un inconveniente o un error en la toma de decisiones, y es un error más común en los novatos. Recordando eso de que todo experto en algún momento fue un novato, como me ha tocado decirlo en la justicia. Les traigo algunos trabajos de los cuales, mientras los van leyendo, yo el que quiero rescatar y destacar es este de Curry, con una incidencia de complicaciones superior al 17%. Este trabajo es un trabajo seminal, uno de los más citados en la literatura, y fue el que dio lugar al programa de calidad del Colegio Americano de Cirujanos, el conocido como NISQI. ¿Y cuál fue el origen de esto? Curry era el jefe de cirugía del Hospital de Veteranos de Boston, profesor asociado en Harvard, y en general, en esa época, en la década de fines de los 80, principios de los 90, los cirujanos de hospitales de veteranos eran considerados como una casta, segundo nivel. Todo el mundo decía que tenía más complicaciones, y a Curry se le ocurrió decir y analizar, no es que nosotros somos malos, nosotros vemos otro tipo de enfermos. Nosotros vemos gente que ha ido a la guerra, con impacto psiquiátrico, con mayor adicciones, mayor incidencia de fumadores. Son enfermos que se preocupan menos por la salud, que operamos estadios más avanzados. Y esto fue lo que dio lugar al programa de calidad en la atención quirúrgica patrocinado por el Colegio Americano de Cirujanos. Esta es la virtud de este gran trabajo. Y así vamos a ver distintas cifras respecto a la incidencia de eventos adversos, que es un eufemismo, después vamos a hablar de ello, oscilan entre el 4.60 o en el 11, pero tiene mucho que ver cómo evaluamos y cómo definimos y quién es el observador. Hubo un trabajo en la Universidad de Chicago, encabezado por el jefe del departamento del McLean Center, Mark Ziegler, donde cuando hay un observador evaluando prospectivamente el proceso, siguiendo el modelo de Donabedia, el índice de errores es del 50%. Porque los errores no quedan registrados muchas veces en la historia clínica. Es muy difícil. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de error? Veamos estas cuatro situaciones. Esta la vimos, lo que pasaba en la clínica Berazategui. Una operación que estaba programada para amputar el miembro inferior derecho termina siendo la amputación del miembro inferior izquierdo, que era el sano, el teóricamente sano, y después hay que amputarle el derecho también. Esto es para la primera página de los diarios, pero no pasa tan habitualmente. Es bastante poco frecuente. Sin embargo, el que sigue,
mucho menos conocido, es muchísimo más frecuente. Y consiste en que un paciente que tuvo un IAM en el postoperatorio complicado de cirugía mayor egresa del sanatorio del hospital sin la prescripción de un beta bloqueante. Clásico error de medicación. Como es el que sigue. Un paciente fallece por tromboembolismo pulmonar luego de una prostatectomía, por ejemplo, y revisando la historia clínica, las dosis de antiagregantes no fueron las recomendadas por las guías de buena práctica clínica. Y acá nos complicamos un poquito más. Paciente con sepsis y falla multiorgánica luego de una disidencia anastomótica, presenta un derrame previo a una agulopatía, muere antes que se investigue y se resuelva el derrame. Y entonces la gran pregunta y la gran incógnita es ¿qué causó qué? Y tenemos la tendencia a decir hubo un error, pero en general lo que estamos haciendo es un juicio retrospectivo. El Instituto de Medicina de Estados Unidos define al error en cirugía de estas dos maneras. El error de ejecución o destreza y el error de planificación o conocimiento. Siendo el primero el fracaso o la imposibilidad de completar un plan de acción como se lo intentaba o el uso de un plan equivocado para un objetivo. Y por supuesto, todo error no debe ser considerado a priori como individual, sino que debe ser considerado un error en el proceso de atención médica. Y un error puede o no puede causar daño. Yo le doy un antibiótico que no corresponde y puede no pasar absolutamente nada. Le puedo dar una y no pasa nada. Y si no lo causa, no es un evento adverso. Pero si el error fue impedido o interrumpido, es lo que los americanos llaman un near miss, un casi error. O sea que el error puede dar lugar a un evento sin daño, con daño, el evento adverso al cual nos vamos a referir ahora en un rato, inmediatamente, o puede ser interrumpido. Para complicarle más las cosas, ustedes pueden hacer todo bien y no obstante tener un evento adverso o, por ejemplo, una complicación posoperatoria. Y así definimos o distinguimos eventos adversos prevenibles de los no prevenibles. Los no prevenibles son aquellas complicaciones que no fueron debidas a un error o falla de sistema y que no siempre pueden ser prevenibles con el conocimiento científico disponible. Y a mí me gusta muchas veces agregar esto, porque muchos van a estar preocupados respecto al impacto que esta tenga en el ámbito judicial. Y uno puede hacer todo bien, pero eso no es garantía de que obtengamos un buen resultado. Uno puede hacer todo perfecto, confeccionar la mejor de las anastomosis, bien irrigada, sin tensión, y no obstante, poco frecuente, pero esa anastomosis puede tener un fracaso o una falla. Dijimos entonces, y reitero, error en el proceso de atención médica que pueden ser errores individuales o errores del sistema. Estos tienen que ver con, después vamos a ver la teoría de queso suizo rápidamente, tienen que ver más con diseños de organizaciones mal organizadas y están un poco fuera del ámbito personal del cirujano. Mientras que los individuales son lo que algunos llaman los errores en la interfase médico-paciente o en la interfase, o son los errores del trabajador de la cara de carbón, the cold face worker, que son los que están en contacto con los errores, con los enfermos, perdón, y que dan lugar a errores activos por parte del operador. Y como les anticipé la teoría del queso suizo, los agujeros del queso suizo, que no es el Gruyère, es el Emmental, son las fallas humanas del sistema. Y en general, para llegar de esta primera defensa a esta última, en general, el agujero nunca está en el mismo lugar. Cuando se produce esto, el error atraviesa todas las defensas y termina en un daño, que puede producir una disabilidad permanente o parcial o transitoria o la muerte. Y ahora hablamos, este es un trabajo bastante reciente, del año pasado, también de, quiero destacar que también proviene de la Administración de Veteranos de los Estados Unidos, que hablan de deficiencias vinculadas al desempeño humano, y fíjense, las clasifica en 5 tipos: la de planificación o resolución, que tiene que ver con la decisión,
con las de ejecución, con las normas, con la comunicación que está en todos los errores, y algo que nos tiene que tocar y nos tiene que hacer sonar una alarma amarilla, un semáforo amarillo, que es el del trabajo en equipo. Analicemos, por ejemplo, una colitectomía laparoscópica, que sería el sistema. En este sistema nosotros debemos plantearnos objetivos o metas. ¿Y cuál es la meta? La extracción segura de la vía biliar y la ausencia de lesión quirúrgica de la vía biliar. Y así, a su vez, tenemos una serie de submetas. Para cumplir, lograr o llegar al objetivo planteado por estas metas, a su vez hay una serie de tareas y subtareas, que son las que describen cómo vamos a lograr las metas. Así, por ejemplo, una tarea o una subtarea puede ser disecar la vesícula biliar del lecho hepático, para lo cual debemos describir los procedimientos, o sea, debemos describir cómo se realiza una tarea, que es trabajar sobre el tejido conectivo. Y este es el sistema que nosotros deberemos implementar para la enseñanza de nuestros residentes, para de poder decirle a un residente sin ningún problema, decir, mira, te equivocaste. ¿Y por qué me equivoqué? Porque en este servicio, en esta división o en este sector, planteamos que para este sistema, para una colitectomía laparoscópica, cuyo objetivo es la extracción segura de la vesícula biliar, nosotros hemos descrito todas estas tareas y subtareas a través de todos estos procedimientos. Con lo cual, lo que ustedes están describiendo de esta manera son normas o procedimientos o normativas. Y uno de los errores es el de violar las normas. Y ustedes van a poder comparar si se hizo acorde a lo que ustedes planteaban o acorde a otra opinión. Y esto es de la misma manera que esto se hace cuando uno está operando un paciente, es lo que debería primar cuando estamos haciendo simulación. La simulación no es, debe estar librada, no estar dejada o destinada al libre albedrío de instructores y aprendices, sino debe tener metas, tareas y procedimientos definidos y predefinidos con antelación en los cuales haya un consenso generalizado. Y así, por ejemplo, para analizar un error, tenemos este que es el de causa raíz, que es lo que se conoce también como el de la espina de pescado. Fíjense, tareas, comunicación, recursos, aprendizaje, ambientales, trabajo en equipo, individuo, paciente y esto. Hay otro sistema que es prospectivo, pero también para que ustedes comprendan la diferencia entre el análisis del error en el proceso de atención quirúrgica y el análisis médico-legal de las complicaciones posoperatorias, donde el perito va a evaluar, en primer lugar, si hubo indicación quirúrgica o no, cuál fue la performance o el desempeño del acto quirúrgico, y para eso la confección del protocolo operatorio es de significativa importancia. Si las complicaciones fueron diagnosticadas en tiempo y forma y se echó mano a los recursos existentes, cuál fue el estándar de cuidado, que es el parámetro que nos permite la vara de comparación, y por último, si el tiempo de rescate fue el adecuado, lo que uno ve en general es que el tiempo de rescate suele estar prolongado y reemplazado por metodología de estudios complementarios de diagnóstico. Y por supuesto, no es lo mismo un error que un accidente o que un incidente, pero vamos a seguir y cualquier cosa volvemos para cuando me quieran hacer alguna pregunta o alguna duda. Y ahora sí vamos al meollo de la cuestión que ustedes me han solicitado de por qué se produce el error. Y dentro de la etiopatogenia del error en cirugía tenemos tres factores: el paciente, el cirujano y el ámbito en el que se realiza la atención quirúrgica. El paciente obviamente debería ser el centro de la atención médica y quirúrgica, pero a veces el nivel de alfabetización en salud nos complica un poco la comunicación. Los pacientes pueden negar antecedentes, pueden ocultar o modificar los datos, puede haber poca adherencia a las indicaciones y al seguimiento, y puede haber hostilidad. Y todo esto es importante que lo sepamos y que lo sepan también quienes juzgan las conductas quirúrgicas. El médico cirujano también es otro factor. Y acá interviene la formación
fundamentalmente el posgrado, el estilo de vida que hace que en general muchos cirujanos se encuentren insatisfechos, la remuneración. Al respecto me gustaría recordar las palabras de Jerome Casirer, quien fuera editor en jefe del New England Journal of Medicine, donde él sostenía que una de las causas subyacentes de los errores en el proceso de atención médica era la insatisfacción por la escasa remuneración. Imagínense, esto aplicado a los Estados Unidos. El exceso de confianza. Hay cirujanos que creen que nunca van a tener una complicación. Y acá entran los factores actitudinales y cognitivos. El médico impedido se refiere a aquel médico que no está en la plenitud de sus facultades por varios motivos, por deterioro cognitivo, como puede ser la demencia, por la adicción, el alcohol o a las drogas. Recuerden que Halsted fue muy discutido cuando fue designado jefe de Hopkins, porque era conocida y pública su adicción a la morfina y a la cocaína, y si bien él inició el sistema de residencias médicas para el entrenamiento quirúrgico, del cual se festejó hace 2 o 3 días atrás, tenía periodos de ausencia de hasta 6 meses para recuperarse. Y una de las causas más frecuentes en la cual el médico se haya impedido y con una disminución de sus facultades de toma de decisiones y cognitivas, es la fatiga. Y la fatiga muchas veces no queda registrada en ningún lado. No queda registrada en la historia clínica, no queda registrada en la guardia. ¿Quién va y le dice, mire, la verdad, llevo 24 horas de guardia, son las 12:30 de la noche y voy a empezar mi décima o mi cuarta o mi quinta cirugía de guardia? O estuvieron de guardia y tuvieron que operar un caso de guardia pasiva y la mañana siguiente están programados una cirugía. Eso no debe suceder. Y todos los que dirigimos servicios de cirugía lo debemos impedir. Y se lo debemos impedir a los residentes. Quizás las guardias de 24 horas deban desaparecer de nuestra forma de trabajo. Por último, el quirófano. Y acá tiene que ver el trabajo en equipo. Y no les voy a, para que ustedes están, hacen medicina asistencial y cirugía asistencial tal como la hago yo, los conflictos que puede haber entre el cirujano y el anestesiólogo, donde hay 2 personas manejando el timón de un mismo paciente. Y obviamente la organización institucional, con sus peculiaridades y singularidades, también colabora en esto. Pero los 2 factores más frecuentes y que suelen encontrarse debajo de todos los errores tienen que ver con la comunicación y cómo se maneja la información y la coordinación de tareas y la carga de trabajo, que a veces es tan intensa que redunda en la fatiga del profesional actuante, como los residentes. Vamos a ver las distintas clasificaciones que tenemos del error, que esto nos va a ayudar indudablemente a saber por qué también se produce el error. A mí me gusta mucho esta diapositiva de Zhang porque vincula lo que está más arriba, que son todas las regulaciones nacionales, con el individuo que está en el núcleo del tema. En segundo lugar, la interacción entre los individuos y la tecnología, las interacciones entre los distintos grupos, las estructuras de la organización y todas las funciones institucionales, políticas, guías, etcétera, etcétera. Y lo traigo a nuestro país. La modalidad de trabajo significa que nosotros trabajemos habitualmente en el hospital por la mañana y tengamos que ir a la práctica privada en la tarde. Quizás en Santa Fe las distancias permiten mucho más fácil y mucho más rápido acceso. Pero en Capital puedo trabajar en una clínica en el centro de la ciudad y trabajar a otra distante 1 hora y media
en la periferia y otra en otro sector del conurbano, con lo cual puedo hacer 180 o 200 kilómetros por día. Y si estoy en una clínica operando a la noche y me llaman por un enfermo que está en la primera clínica que les mencioné, no voy a poder llegar habitualmente en tiempo y forma. O sea que la modalidad de trabajo y la estructura de la organización del trabajo médico también tiene un impacto en el error. Y esto no se dice habitualmente, que la modalidad de trabajo ayuda a la génesis del error en el proceso de atención médica. Sir Alfred Kushevi, profesor en Dundee, en este trabajo seminal del Annals of Surgery del 2006, los clasificó al error en cirugía entre los proximales y los distales. Al revés de lo que decía el otro, acá los distales son los que están en la primera línea, los trabajadores de la cara de carbón. Y estos son los organizacionales. Charles Bosk fue un sociólogo que convivió en lo que en su libro, que es de lectura obligatoria para todos los aspirantes a los residentes de cirugía en los Estados Unidos, él transcurría la acción en un lugar que él denominó el Pacific Medical Center, donde había dos servicios de cirugía. 20 años después de la publicación de la primera edición, se supo que eso correspondía al Departamento de Cirugía de la Universidad de Chicago. Y él fundamentalmente apuntó al análisis de los errores de los residentes. Los residentes podían incurrir en errores de juicio, en errores técnicos, ambos disculpables, porque lo que hacía el residente era venir a aprender. Entonces se suponía que no iba a pensar como un experto, no iba a operar como un experto. Los errores normativos tenían con el cumplimiento de las normas y los más difíciles de definir eran los cuasi normativos, que era cómo interpretaba el attending o el faculty la norma y si el residente interpretaba o colegía lo que de él se esperaba. Y según Bosk, estos eran los más difíciles de definir, los más difíciles de tipificar, eran los que habitualmente podían interrumpir brillantes carreras de cirujanos noveles por decisión de hombres de mayor edad. Cambridge, de la Universidad del Centro de la Florida, también aviador, distinguía estos cinco tipos de errores. Y este señor, Tom Krizek, quien también fue un cirujano impedido, Krizek fue el jefe de departamento de cirugía de la Universidad de Chicago, que mencioné recientemente. Tuvo que tener tomar una licencia extraordinaria por su adicción al alcoholismo y posteriormente fue reincorporado y fue el jefe del departamento de cirugía de la Universidad del Centro de la Florida en Tampa. Incluía, aparte de los, ya sabemos, los de juicio, los de sistema, los técnicos, el mecánico, cuando fallaba el equipamiento en la infraestructura, que lo cual tampoco se habla mucho, por ejemplo, el equipamiento de cirugía laparoscópica, y en muchas instituciones, si están operando dos equipos o tres equipos al mismo tiempo, y uno de los monitores se transforma en una caja negra, en general es muy difícil que se pueda solucionar de inmediato porque muchas veces no suele haber un reemplazo. Y yo en mi relato, como mencionaba el doctor Fleischmann, distinguí los errores en el preoperatorio, vinculados a errores a nivel del conocimiento y norma. Volvemos a la clasificación de Rasmussen. Errores en el quirófano, habitualmente que tienen que ver con los errores técnicos, pero pueden acá aparecer errores cuya génesis era previa. Y los errores en el postoperatorio que están relacionados con los tres niveles y que tienen que ver fundamentalmente con el diagnóstico temprano y el manejo oportuno y adecuado de las complicaciones. Algunos ejemplos. La cirugía innecesaria. La cirugía del lado equivocado. La cirugía, las lesiones térmicas intraoperatorias. Los oblitos, tanto textiles como metálicos,
hay errores a nivel de los informes de anatomía patológica, y el rango es tan amplio que va, por ejemplo, desde no reclamar la biopsia de la anatomía patológica de una vesícula biliar, y el enfermo llega, y me ha pasado esto, tener que dictaminar en un caso, no haberla reclamado y el enfermo vuelve 2 años con metástasis palpables en el hipocondrio derecho. Errores de medicación, las caídas intrahospitalarias, errores en la documentación clínica. Nosotros presentamos un trabajo que ganó el premio ARCE sobre los errores en el protocolo operatorio. Errores en el proceso de consentimiento informado. Y esto tiene que ver con los errores de expectativas. Y esto tiene que ver, suele ser la causa más frecuente de reclamos a nivel judicial. Porque la gente, la confianza que debería privilegiar la relación diádica entre el cirujano y el paciente y los familiares, no ha sido tal. Y otros errores tienen que ver con la futilidad médica, fundamentalmente tiene que ver con los cuidados en los últimos días de vida. En conclusión, en primer lugar recordar que el error por definición es involuntario, si no, no sería error. Y obviamente que nadie se propone cometerlo. Y que siempre hay dos víctimas. Todo el mundo habla del paciente, pero también tenemos que recordar la víctima, en este caso el cirujano que comete un error o que se da cuenta que comete un error. Fundamentalmente el error se basa en el analizar las debilidades de un determinado sistema, que sean los agujeros, ya sea por fallas activas, aquellas que cometen los individuos, o por condiciones latentes, que son las debilidades estructurales del sistema. Y en ese sentido creo que ustedes van a concordar conmigo que el sistema de atención de salud en nuestro país tiene debilidades estructurales y hasta ahora nadie ha sido capaz de modificarlas. Pero si queremos hablar y saber del error, tenemos que conocerlo. Y un proyecto de Gutiérrez a través de la Academia Nacional de Medicina se encontró con una oposición muy marcada. Pero fíjense en la aviación lo que pasa con el reporte de errores. Si uno reporta entre las primeras 48 horas, no hay ningún tipo de penalidad. Y una vez que se analiza ese error, las conclusiones se distribuyen a lo largo y lo ancho del orbe. Obviamente debemos asegurar la confidencialidad y la ausencia de sanciones, porque si vamos a sancionar, obviamente nadie va a querer hacer patria declarando sus propios errores. Y obviamente tiene que ver con factores humanos. Y debemos estudiar cómo el médico se interrelaciona, en el caso del cirujano, con los otros profesionales. Muchas veces el cirujano debemos reconocer que ha perdido la batuta del manejo de un determinado enfermo, y muchos enfermos son manejados por pacientes que hacen clínica o los denominados hospitalistas, los que están en el hospital, que manejan el enfermo Piacere y con la misma organización del sistema. Para eso hay un rol que deben cumplir las organizaciones médicas y las organizaciones quirúrgicas. Los quiebres en la comunicación es uno de los factores más frecuentemente asociados. Un enfermo que está en la guardia, se le transfiere la información, los handover. Y en ese sentido, hay que reconocer que el paciente quirúrgico tiene un gran problema. Va por varios lugares del hospital, entra por la guardia, va al quirófano, pasa a la unidad de cuidados intensivos, hace un evento coronario, pasa a la unidad coronaria, pasa a terapia intermedia, pasa a la sala o se va. Entonces, debemos saber de qué estamos hablando, qué tiene el enfermo, etcétera, etcétera. Y por supuesto que la comunicación con el enfermo debe basarse en un presupuesto de confianza, y ahí cobra importancia el proceso de consentimiento informado. Como dijimos al principio, calidad y seguridad son las dos caras de la misma moneda. Si disminuimos los eventos adversos prevenibles, mejoramos la seguridad, mejoramos la calidad, mejoramos los resultados, disminuimos las complicaciones
Y obviamente vamos a tener menos problemas de todo tipo, incluyendo los jurídicos. Y con esto doy por finalizado la charla. Espero haber atraído la atención y estoy más que dispuesto a las preguntas que formule el panel de especialistas o los participantes. Muchísimas gracias. Doctor Ferreres, muchísimas gracias, excelente, como de costumbre, su exposición, muy clara, y nos deja siempre la inquietud de qué podemos hacer en los distintos niveles que competen nuestra actividad quirúrgica para tratar de evitar el error y tener una mayor calidad prestacional. Tenemos comentadores. Y me gustaría, aquí tenemos al doctor Rolando Dalario con nosotros. Me gustaría una opinión, cirujano de muchos años, religioso de la ciudad. ¿Qué opinión tenés en los lugares de trabajo donde habitualmente estamos? ¿Hay ateneos de morbimortalidad? Tanto en la práctica hospitalaria como en la práctica privada, enfrentarnos al error para sacar conclusiones y evitar. ¿Es algo que se practica habitualmente en todos los servicios? No llevamos, salvo que a nivel individual cada uno se encargue y se esmere un poco en hacerlo, pero por motus propio, no porque nadie ni se lo exija, ni nos pida absolutamente nada, cosa que es un error de hace muchísimos años que nadie trató de corregirlo, incluso con las empresas de salud que uno trabaja, difícilmente le pidan alguna vez algo semejante, ¿no? Bien. Respecto de la formación, y la formación constante, ¿cierto?, de los cirujanos, el doctor Escovich está por allí. Y Adolfo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sos profesor de anatomía, estás muy involucrado con la Universidad Nacional del Litoral. Contame un poco la actividad que se realiza con simuladores en nuestro medio, o planes, digamos, para futuro, para la formación quirúrgica. Sí, ante todo felicitarlo al doctor Ferreres, porque la verdad que fue muy claro en la exposición, en la conferencia. Aclarar que nosotros tenemos un trabajo proyectado de hace varios años con el tema de la simulación médica, fundamentalmente. Nos basamos, por ejemplo, a los alumnos, lo importante no es solamente la simulación con el simulador, o sea, con el que nosotros tenemos simuladores de alta fidelidad y de baja fidelidad, sino también el briefing y el debriefing, o sea, cómo organizan ellos la actividad previamente, saben a qué pacientes se van a enfrentar, por supuesto que después le ponemos alguna trampita como para que piensen un poquito más, y después sobre todo la devolución, donde es donde ellos se dan cuenta de sus errores, de sus potenciales errores, sobre todo en el paso de la información y cuando uno, me acordaba de lo que decía el doctor Ferreres acerca de los pilotos de aviación, donde tanto el piloto como el copiloto, como el control aéreo, repiten la indicación para asegurarse que entendió bien lo que le está indicando. Eso también lo hacemos, o sea, no sé si se me escucha bien. Sí, doctor, lo escuchamos. Que nosotros le hacemos repetir a los alumnos, ¿sí?, la indicación que se le está dando para que todos sepan qué medicación se le está aportando, etc. La idea también es avanzar un poquito, que estamos medio atrasados con el tema de simulación en cirugía debido a los costos de equipamiento, sobre todo. Próximamente vamos a hacer algún curso de simulación en cirugía. Y lo que otro que quería recalcar, aprovechando que Adolfo coordina, la mesa es que nosotros tenemos hace un año y medio residente en el servicio privado en el cual estamos trabajando,
Y bueno, a partir de ahí comenzamos con los Ateneos de Morbo y Mortalidad, que tratamos de hacer uno por mes, donde repasamos las cosas, y bueno, realmente es muy útil. Es una cosa que lo empezamos a hacer, insisto, con la llegada de un residente, probablemente si no, de hecho, no lo hacíamos, salvo, como decía Dalaglio, el Rolly, el tema en forma individual, y bueno, la presencia de un residente nos exige también ciertas conductas y cierto tipo de enseñanza que antes, en forma individual, prácticamente no lo hacíamos, ¿cierto? Yo quisiera preguntarle algo al doctor Ferreres en relación a esta época que estamos viviendo con la pandemia del COVID y la posibilidad de ser transmisores involuntarios de patología COVID y que eso lleve indudablemente a reclamos tanto al profesional como a la institución. El doctor Luis Dembró, que es asesor jurídico de nuestro colegio, ha hecho un trabajo sobre situación del médico ante la pandemia del COVID-19. Yo quisiera saber cuál sería su opinión al respecto o si ya existen problemas en referencia a este tema. Doctor Ferreres, ¿tiene audio usted? Ah, perfecto, no sabía si tenía que hablar alguien. Respecto al tema de la responsabilidad y los errores, digamos, no entra tanto dentro del concepto, digamos, de error del cirujano. En primer lugar, respecto a la pandemia, estamos viviendo circunstancias más que especiales. Estamos, digamos, todavía bajo un decreto de emergencia sanitaria que fue establecido, por suerte para el gobierno, en diciembre, en cuanto asumiera el doctor Alberto Fernández, y que fue prorrogado y ampliado en marzo, cuando se declaró el inicio de la cuarentena. Y por otro lado, la afectación por la enfermedad de COVID-19 se incorporó a las normativas laborales que regulan las enfermedades profesionales. Con lo cual, yo le diría que en ese sentido uno está cubierto, digamos. Estamos viviendo circunstancias particularmente muy especiales, como decía anteriormente, y el médico tiene una multiplicidad de trabajos, bueno, entonces, y está expuesto sobre todo a aquellos que están en la primera línea de combate, porque no siempre los cirujanos, que pueden obviamente operar un caso que esté contaminado, y en ese sentido, hemos tenido algunas discusiones con los infectólogos del hospital, porque cuando reiniciamos la cirugía ellos consideraban que había enfermos que no entraban dentro de la necesidad y nosotros decidimos que enfermos que iban a ser sometidos a una o dos pancreatectomía, por más que fueran asintomáticos, nosotros en el hospital Boca Alandro tenemos una población realmente muy sumergida desde el punto de vista socioeconómico, entonces nos pusimos firmes y en la dirección obtuvimos que se aceptara nuestra propuesta. ¿Podemos encuadrar normativamente a la pandemia del COVID-19 como una situación de caso fortuito o fuerza mayor? Me refiero, por ejemplo, a un paciente que se opera de una cirugía electiva. Si estaría aquí el doctor Pecol, probablemente nos diría, traten en la medida de lo posible de disminuir lo electivo en esta circunstancia. Pero se nos complicó y estamos necesitando una cámara de terapia intensiva y no la tenemos. Bueno, yo lo que le diría, lo que le recomendaría es, si es una emergencia planificada o no, en primer lugar, como bien diría Juan, lo recordé y lamento que él no puede estar presente con nosotros, porque siempre es un placer discutir con Juan e interactuar. Hay un riesgo, hay un margen de previsibilidad, digamos, si el enfermo que nosotros operamos
no tenemos cama en terapia, pero es un riesgo, asa uno. Bueno, y lo también tenemos que recurrir, y ahí empezamos los conflictos con los anestesiólogos a los que yo hice referencia. Bikinski, un prohombre, expresidente de la AAA, que solía andar mucho por tribunales, decía que el mejor ámbito de recuperación y reanimación era la sala de quirófano, más que la de terapia intensiva. Usted tiene un quirófano, al enfermo no hace falta sacarlo de quirófano si no tiene dónde mandarlo. ¿Estamos? Le cuento la experiencia que hemos tenido en el hospital de clínicas. A falta de cama en terapia intensiva, armamos en la sala 5 de cirugía una terapia intensiva manejada por cirujano, con supervisión y previo entrenamiento. Y la verdad que tuvimos resultados muy, muy buenos, y ahora estamos en proceso a cerrarla porque ya tenemos muchos menos enfermos internados en el hospital. Y por supuesto, todo esto de la previsibilidad y las dificultades, yo le diría que queden bien registrados en la historia clínica. Porque si no quedan registrados en la historia clínica, va a empezar a tener algún problema el día de mañana. ¿Estamos? Por supuesto que esta es una circunstancia excepcional. ¿Estamos? Infrecuente, difícil que se vuelva a repetir una. Doctor Pablo Pérez, yo quiere hacer algún agregado, preguntar alguna opinión. No tiene habilitado el micrófono. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí, lo escuché. Primero le voy a felicitar al doctor por la magnífica exposición. Y después lo voy a dividir en dos a mi comentario. Primero, como director médico de un sanatorio que me ha tocado participar en errores de médicos, y realmente es muy difícil tratar de justificar cuando uno llega a la pieza y ver un error que a veces no tiene justificación. No obstante, esto lo estoy diciendo en el primer contacto con el paciente y con los familiares. Es muy difícil, es muy difícil. No sé si se escucha bien porque se me corta. No sé si están escuchando bien porque se me corta. Sí, se lo escucha, doctor. No tengo casi un retorno. Y segundo, nosotros cuando operamos con el equipo quirúrgico mío, con el doctor Cohen, siempre tratamos de minimizar los errores. Realmente, yo, por ejemplo, cuando voy a operar una hernia, lo tengo anotado en tantos lugares del lado que es la hernia, que realmente me paso de vuelta. Pero bueno, yo creo que... Y él dice siempre que 4 ojos o 6 ojos ven mejor que 2. Pero realmente, trabajando en equipo, yo creo que los errores se van tratando de diluir o vamos a tratar de que no ocurran. Pero bueno, realmente hay cosas que tampoco no están a nuestro alcance, como ser el tema de la infraestructura del sanatorio, del hospital, o del equipamiento. Pero bueno, por eso lo quería dividir en dos. Y bueno, agradecerle la magnífica presentación. No tengo retorno, no sé si me están escuchando bien. Sí, doctor, se escuchó bien. Bueno, doctor Miguel Apodaca, junto con el doctor Julio Medini, son miembros de la comisión directiva de nuestro colegio médico. Me gustaría su opinión y qué tareas hace el colegio de médicos en este momento en favor de sus colegas. Sí, mira, Adolfo, yo primero creo que acá hablando con Mauril decíamos que fundamentalmente para corregir el error, que es el
el rol nocivo que lleva la praxis médica, la mala medicina médica, es fundamental los derechos, el morbo y la documentación, porque es de sacar una clara enseñanza donde está realmente el rol. Si no, no sabemos realmente cómo manejarlo, cómo movernos dentro de lo que es la institución hacia el occidente. Fundamental en el manejo de un quirófano por el valle, entonces es fundamental. Buscar el enemigo y poner la causa del error que existe para poder dar la fundamentación, digamos, del aprendizaje de salud. ¿Sí? Y después acá, el tema este, como habla acá el doctor, que es, lo felicito por la capacidad técnica de manejo de este tipo de situación, pero nosotros los colegios no tenemos mucho el entrenamiento, digamos, desde el punto de vista técnico, sino qué hacer. Cuando genera la presencia médica o la responsabilidad profesional del médico, que el haber generado los fondos, digamos, para que esto llegase adelante. Vamos a tener una mano de tarea del principio del siglo, porque esto, la República Argentina, mucha fuerza, en el año 1980, se disparan todas las compañías de seguro, lo dejan aislado y solo los médicos, eran demasiado jóvenes al momento. Pero terminó una tarea muy dura realmente de armar los fondos de seguro con un gran conjunto de colegios médicos de todo el país y que a duras penas esto lo hemos ido llevando, llevando. Todavía está en una olla de ebullición porque están apareciendo y aparecen día a día cambios de modalidades, cambios de situaciones, cambios de elementos. Lo que hace que nosotros sea una entidad muy viva en el manejo y el control de los profesionales para tratar de evitar de llegar. Y hacemos ateneo y hacemos muchas cosas y muchas cosas se han logrado. Se han logrado. Ahora estamos de nuevo con la compañía de seguro, porque la superintendencia, después que esto se equilibró la inflación, quiso de nuevo meterla al mercado, así que estamos en abril, se modifican los procesos jurídicos, las horarias, son de temas acusatorios, son rápidos, tenemos problemas con la inflación, tenemos problemas con los montos remunerativos que están pidiendo por la pena, por el daño, pero realmente nos lleva a un ejercicio que no es científico, no, sino el día a día de un trabajo, digamos, que lo hemos encontrado sin una experiencia, porque el área de acá era bancario o estaba operando las compañías de seguro. Hoy creo que lo llevamos bien, acá en Santa Fe no tenemos el seguro de médico obligatorio, nosotros somos 4.000 médicos, los cuales tenemos 3.500 afiliados, están prácticamente casi todos, está faltando por algún alergista, con los clínicos. Pero ahora que me pone Valencia en el manejo de los quirófanos, hasta que ellos pueden resultar perjudicados, como por ejemplo pueden atender. Nos sentimos muy satisfechos, creemos que esto hay que mejorarlo día a día, para eso están los colegios, para eso están también las acciones profesionales, digamos, que nos ayudan muchísimo en esta tarea. Y bueno, estamos muy contentos de escuchar las partes técnicas de que esto supone. Y que lo que nosotros queremos hacer sintéticamente demostrar, quiero que el colegio médico hace la venta de nosotros. Veo que está con nosotros el doctor Oscar Rasuti. ¿Estás, Oscar? Sí. Sí, estoy. Ah, Oscar. Sí. Quería preguntarte. ¿Cómo te parece que deberían regularse las competencias profesionales para encarar una nueva técnica quirúrgica? Bueno, eso va de la mano de toda una formación, tanto en el pregrado como en el posgrado. Ahí creo que pude habilitar la cámara. Y eso va de la mano no solo la parte técnica, sino también la parte teórica. Por eso brego siempre por las carreras de posgrado acompañada de una residencia médica, porque no va una cosa separada de la otra. Y es la única manera de poder no solo enseñarle al residente, sino también en la parte teórica, sino en la parte práctica,
Y lo otro es enseñar al residente que está en su etapa de formación y que no tome decisiones por sí solo. Siempre hay alguien por arriba de él para solucionar los inconvenientes. Entonces, por más que tenga título de médico, que en la Argentina acá un título de médico es habilitante, uno tiene que enseñarle a los chicos el valor y la normativa del trabajo en equipo y la dinámica del trabajo en un servicio. Bueno, lo encuentro al doctor Luis María Arriola. ¿Está con nosotros? No se ve. Bien. Quería hacer una pregunta. Ante una DPC, una duodeno paraquiatectomía cefálica, el equipo que realiza la extirpación tiene que ser el mismo que haga la reconstrucción. ¿Se planea la habilidad de distintos grupos para ir incorporándose en una cirugía prolongada para obtener los mejores resultados y demás? ¿Eso se planea con tiempo? ¿Se ve, digamos, Y la otra pregunta es, para estar competente, vamos a hacer una cada 6 meses, una por año. Me gustaría que se dé tu capacitación justamente en cirugía pancreática, para que nos digas algo. Bueno, Adolfo, muchas gracias. No son fáciles las respuestas, y yo creo que todo depende de el lugar en donde uno trabaja y donde uno reside. Yo creo que está perfectamente estudiado de que este tipo de operaciones de gran complejidad tienen que ser efectuadas en lugares en donde exista la logística como para que cualquier complicación sea tratada. Es decir, en general se trata de que esto sea en centros de alto volumen. Eso está definido aproximadamente, se dice, aproximadamente alrededor de 25 procedimientos por año, ¿no es cierto? Y de esa manera se adquiere experiencia en el centro y no monopolizada en una sola persona, porque eso no debe existir en nada en cirugía, y sí, digamos, ir transmitiendo la experiencia de manera que aquel que tenga vocación por este tipo de operaciones se vaya formando, aprendiendo, digamos, la técnica y todas las técnicas que hay para distintos tipos de cuadros, ¿no es cierto?, pancreáticos, bueno, para tratar de evitar las complicaciones, tratar de evitar el error, ¿no es cierto?, humano, cuanto más grande el procedimiento y más complejo, más posibilidades hay de incurrir. Incluso en ocasiones anda todo bien y sin embargo igual hay complicaciones, o sea, anda todo bien, parece, en la operación y sin embargo hay complicaciones, y lo importante es saber detectarlas precozmente y tratarlas oportunamente. Para lo cual, ahí sí hay que tener toda la logística, como habíamos dicho. En cuanto a la otra pregunta, yo creo que la operación en sí y todos los procedimientos pancreáticos deben ser efectuados, digamos, con por supuesto con toda la los conocimientos. Los cirujanos tienen que estar actualizados en las distintas técnicas y ser el mismo cirujano que detecta la complicación y la trate. No sé si respondo tu pregunta con respecto al tema del día, que es el error médico, ¿no es cierto? Creo que... Doctor Ferreres, realmente estamos muy agradecidos por todo este tiempo que nos ha dispensado y siempre nos abre la cabeza y nos da las inquietudes para tratar de ser mejores día a día. Si usted quiere agregar alguna cosa, con todo gusto, y si no, damos por cerrada
No, concuerdo en la mayoría de todos los comentarios de los opinantes, más que prudente. Una sola comentario muy sencillo, no recuerdo el apellido, pero quien es director médico y hizo el aporte desde el punto de vista de su cargo de director médico y de cirujano asistencial, y hablaba de las hernias que estaba por operar y de cómo se aseguraba de operarla del lado correcto. Yo le cambiaría y le diría que si usted marca con un marcador indeleble cuando llega a la habitación o el día previo o el mismo día de la cirugía, el lado en general es casi imposible que se equivoque. ¿Estamos? Lo puede revisar al enfermo antes de la cirugía, lo constata de qué lado es la hernia y es casi imposible que se equivoque. Y quisiera traer una anécdota, yo la relaté ahí en el chat que el doctor Riachi preguntaba respecto de las víctimas del error. El caso paradigmático de cirugía del lado equivocado es del de Pedro Ovidio Bolo. Pedro Ovidio Bolo en el año 30 estaba operando en el sanatorio más paquete de Buenos Aires, el sanatorio Podestá, que actualmente es una dependencia del Poder Judicial. Hay juzgados civiles y comerciales, está en la calle Uruguay, esquina Viamonte. Y estaba operando una enferma con un cáncer de riñón. Terminó la operación, se fue caminando hasta su casa enfrente de la Plaza Pellegrini, enfrente del Jockey Club, en la avenida Alvear. Se tomó un whisky, escribió unas notas y se pegó un tiro, porque se dio cuenta que le había operado el riñón sano. Por eso, este es un ejemplo paradigmático, que el error siempre se cobra a dos víctimas. También lo recordaba René Lerich, padre, en su libro, publicado 2 años antes de su muerte, en 1953, Filosofía y Cirugía, donde decía que él, que todo cirujano guarda dentro de sí un pequeño cementerio al cual de tanto en tanto va a recorrerlo y analizar sus propios errores. Y esa cualidad es la que Lerich definió como la introspección, que es el análisis de los propios errores. Así que bueno, con esto yo doy por cerrado mis comentarios. Muchísimas gracias al Colegio Médico, a las autoridades de la Sociedad de Cirugía de Santa Fe y estoy a vuestra disposición para lo que consideren pertinente. Muchísimas gracias. De corazón. Muchísimas gracias, doctor Ferrere, y mañana estaremos escuchándolo junto con el doctor Pellegrini. Bueno, los espero a todos entonces. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron y al Colegio de Médicos que nos permitió esta edición.